Doctor, el señor Osborne llegó. Premio Nobel, Otto. Premio Nobel. Y seremos ricos. No es por los premios, Harry. Pero necesita dinero. Y a Oscorp. ¿Con quién vienes? Es mi amigo de quien le hablé. Me ayudó a pasar ciencias. Peter Parker, señor. ¿Parker? Haré un trabajo sobre usted para... Sí, sí, sé a qué has venido, pero no tengo tiempo para estudiantes ahora. Pero Oscorp paga todo, así que... Así es. Por eso me voy a una reunión. Hice mi trabajo aquí. Dejo a los genios juntos. Suerte mañana, Otto. Premio Nobel. ¡Te veré en Suecia! Es todo un caso, tu amigo. No voy a quitarle mucho tiempo. Parker, ya sé quién eres. Estudiante de Connors, ¿verdad? Sí. Dice que eres brillante. Y también que eres holgazán. Trato de mejorar. Ser brillante no basta, joven. Hay que trabajar. La inteligencia no es privilegio, es un don. Se usa en bien de la humanidad. ¿Quieres probarlo ahí atrás? ¿Ya está listo? Señor, ¿es ese? Sí. Mi diseño para iniciar y sostener la fusión. Entiendo que usa la armonía de frecuencias atómicas. Vibración simpática. ¿Refuerzo armónico? Continúa. Un aumento exponencial de energía liberada. Gran cantidad de energía. Como un perpetuo sol que proporciona energía renovable para el mundo. ¿Seguro que puede estabilizar la reacción de la fusión? Peter, ¿de qué hemos estado hablando esta última hora y media? Del trabajo de mi vida. Conozco las consecuencias de cualquier cálculo mal hecho. Lo siento, no quise ponerlo en duda. Rosy, nuestro amigo cree que voy a volar la ciudad. Puedes dormir tranquilo. No deja nada al azar. Ve a la demostración mañana y lo confirmarás. ¿Y tú necesitas dormir hoy? Ah, Edison durmió antes de encender la luz. Marconi antes de encender la radio. Beethoven antes de escribir la quinta. Bermúdez antes de encontrar las curvas del descenso más rápido. Ah, Rosy, me agrada este chico. Peter, hablemos de ti. ¿Ya tienes novia? Bueno, en realidad no sé. Si tú no sabes, ¿quién sabrá? No lo molestes. Tal vez sea un amor secreto. El amor no debe ser secreto. Si guardas algo tan complicado como el amor adentro, te enfermarás. Yo tuve suerte en el amor. Ambos, querido. Pero no es perfecto. Hay que cultivarlo. Lo conocí en la universidad y supe que no sería fácil. Él estudiaba ciencias y yo literatura inglesa. Es cierto, quería explicar la teoría de la relatividad. Y Rosy quería explicar a T.S. Eliot. Sigo sin entender de lo que él habla. Por favor. En serio, T.S. Eliot es más complicado que las ciencias. Si quieres que una mujer se enamore de ti, dale poesía. ¿Poesía? Jamás falla. Les presentaré a mis asistentes. Estos cuatro actuantes se desarrollaron y programaron con el propósito de crear una exitosa fusión. Son resistentes al calor y al magnetismo. Mi cerebro controla estos brazos inteligentes a través de un enlace neural. Nanocables directos a mi cerebelo me permiten usar estos brazos y controlar una reacción de fusión donde la mano humana no tendría acceso. Doctor, si la inteligencia artificial de los brazos es tan avanzada como dice, ¿no lo hace vulnerable ante ellos? Está en lo correcto. Por eso desarrollé este chip inhibidor que protegerá mi función cerebral para poder controlar yo a los brazos y no los brazos a mí. Y ahora a lo principal. La luz azul, Rosy. El preciado tritio es el combustible que hace posible este proyecto. Hay solo 11 kilos en todo el planeta. Agradezco a Harry Osborne y a Industrias Oscorp haberlo proporcionado.
Ha sido un placer, Otto. Damas y caballeros, abrochen su cinturón. Doctor, reacción de fusión exitosa. Este adelanto supera los sueños de tu padre, muchacho. Gracias. Produjimos un excedente de 1,000 megawatts. Mucha energía solar en la palma de mi mano. ¡Es un ajuste! ¡Se va a estabilizar! Peter. Damas y caballeros, por favor, salgan de inmediato. Sobrecarga, sistema inestable. ¡Tenemos una gran fuga! ¡Apágalo, Otto! ¡Apágalo! ¡Se estabilizará! ¡Está bajo control! ¡Yo estoy a cargo! Todo sigue igual. ¿Qué haces? ¡Desconectándolo! ¡No! Una vez me habló sobre inteligencia como un don para utilizarlo por el bien de la humanidad. No es un privilegio. Estas cosas lo han convertido en algo que no es. No las escuche. Era. Pero lo soñé siempre. A veces debemos ser firmes para hacer lo correcto. Renunciar a aquello que más queremos. Hasta nuestros sueños. Tienes razón. Tienes razón. Escuchen. Escuchen, escúchenme. Escúchenme ahora. Ahora, dígame cómo la paro. Ya no puede pararse. Ahora se autocontrola. Piense. Escucha. El río. Ahógala. Yo lo haré. Thank you.
Mary Jane. Si muriera. Si me amas. Te amo. Aunque dijiste que no. No voy a morir siendo un monstruo.